El saborear platos de la comida tradicional de un pueblo nos permite valorar nuestra historia. Y apreciar la cultura a través de sus sabores debe ser, sin duda, uno de los placeres más grandes para el hombre. Con orgullo, la señora Lidia Pilquinao Antileo conserva y perpetúa en Perquenco los saberes y sabores del pueblo mapuche. En su hogar, ubicada en la comunidad indígena La Laguna, prepara tradicionales platos que son propios de este pueblo, preparaciones que desde hace 5 años comparte con la comunidad a través de la venta de estos productos en instancias como ferias y eventos donde se le invita a participar. Yo empecé a trabajar firmemente con esto ya cuando, después que ya estaba, tuve familia, los niños, para darle el estudio. Cuando niña, ¿desde cuándo aproximadamente? ¿Qué edad tendría? Después de 20 años más o menos. ¿Cuando 20 años? Sí, pero antes de eso yo sabía hacerlo, pero no trabajaba. ¿No trabajaba? No. No, pero justamente, no sé, ¿cuántos años tendría cuando usted acompañaba a su mamá? Como que 13, 14 años. Una lolita. Sí, porque antes de eso estudiaba también, entonces no me metía mucho en la cocina. Uh-huh. Pero después ya de 15 años empecé. Ah. Cuando empecé a trabajar aquí con Prodesal, entonces no hallaba qué llevar, pues me dijeron, ¿quieres ir a vender algo? Sí, le dije yo, pero no tengo verduras, no tengo nada, porque hace tiempo vino el tiempo sequía, no tenía verduras. ¿Eso es hace 5 años atrás más o menos? Sí. Yeah. Y de ahí no hallaba qué llevar y después dije, ¿por qué no hago cosas mapuche y voy a vender? Le dije a mi marido, sí, pues me dijo, en una de esas te va bien. Llevé mudai, en un ratito me lo compraron todo. Después el próximo año llevamos como 20 litros mudai. Lo vendimos todo. Llevamos catuto, llevamos una cosita que se llama milloquín también, una cosita redonda como pelotita. ¿Ya? También. Y lo vendimos todo. Entonces, cuando hacen feria. ¿Cuando hacen feria? Sí, ahí voy a vender, porque así nomás no cuesta mucho para ofrecer en las casas. ¿Ya? Y hay veces que uno tiene que caminar todo el día, todo el mediodía, y andar con los pesos. Y después venirse caminando otra vez de allá, que de aquí me queda muy lejos. Entonces, cuando hay feria, ahora la feria costumbrista voy a vender. Cuando hacen espoquidao, todo eso. Cuando hay feria me avisan, ahí de la MUNI. ¿Solamente en Perquenco? Sí, solamente en Perquenco. ¿No ha tenido la oportunidad de salir de fuera de la comuna? No. ¿Y le gustaría a lo mejor si llega una invitación de afuera, no sé, una comuna cercana como Victoria, Lautaro? Sí, pues. ¿Poder ahí mostrar su...? Sí. Sí, se puede, sí puedo salir. Y más que se vende, pues. Se vende harto. Y no pido tan caro tampoco, siempre más barato. Justo, sí, para el bolsillo de la persona. Porque si pido disparate tampoco no me van a comprar. Sí, pues. No, y me sale harto. Por lo menos para el 20 de enero ahí me va bien. Porque ahí llega harta gente. Uh-huh. Ahí se vende harto. Así que año pasado fui para el 20 de enero, ahí vendí harto y me faltó. ¿Me faltó? Sí. O sea, ya ahora acercándonos. Ahí, hasta gente mapuche compran harto ahí, po. No solamente gente huinca. Ya. Uh-huh. Entonces, pues, hasta gente mapuche que venían de Santiago me decían, oh, hace años que ya no he probado esta cosa y compraban ahí. Mudai, bebida en base a trigo. Y catutos, masa hecha con granos de trigo molidos, son algunas de las tantas preparaciones que la señora Lidia realiza y que también comparte con sus hijas, heredando así parte de una cultura que lucha diariamente por perpetuar y conservar su identidad en una sociedad cada vez más globalizada. ¿Y usted cuenta con el apoyo de su familia? Sí, las niñas me ayudan aquí, pues cuando tengo que hacer harto. ¿Las niñas son mi hija? Son hija, sí. Uh-huh. Ellas me ayudan aquí a moler el trigo, en todo. Y ¿qué edad tienen ellas? La mayor tiene 20 ahora. ¿20? Sí. Después la que sigue tiene 18. La otra chica tiene 15 para los 16. Uh-huh. Y de ahí la menor tiene 3, o sea, 14 el niño, y la chica tiene 13. Igual tiene hartos ayudantes de cocina. Sí, sí, pero no todos me ayudan tampoco, porque uno tiene que hacer unas cosas, otro y... Ahí se organizan, distribuyen tareas. Sí,
Y ahí lo organizamos. Siempre las mayores me ayudan más. La mayor me ayuda harto, le gusta harto igual. Yo lo valoro mucho porque es una tradición de nuestro pueblo, pueblo mapuche, que en varios sectores ya se ha perdido. Entonces, para mí eso es como rescatarlo por parte de ella. Y ya que aprendió harto de lo que ella me ha enseñado, por ejemplo, hacer los catutos, mudai, el mote igual he aprendido a hacer, entre otras cosas. Con gran entusiasmo, nos muestra parte del proceso involucrado en la preparación de alimentos mapuche, siendo testigos privilegiados del esfuerzo de una mujer por entregar un mejor pasar a su familia. Lo tengo todo aquí en la casa. Sí. Casa. Sí, todo. El trigo, porque más se ocupa el trigo aquí. Y ahora para moler el molino, que no es tan bueno lo que tengo, pero me ayuda harto. A través de este emprendimiento, la señora Lidia genera un ingreso extra para su hogar. Por lo mismo, anhela adjudicarse algún proyecto que le permita adquirir implementos que hoy día necesita para poder responder a la gran demanda de sus productos. Si bien hasta el momento no ha tenido éxito postulando concursos, no se desanima y confía en que podrá contar con una renovada cocina que le permitirá seguir deleitándonos con sus ancestrales preparaciones. Había postulado a Fossi el año pasado y no salí aceptado, no sé por qué. Pero va a seguir intentándolo. Sí, tengo que seguir intentando porque necesito comprarme una cocina más grande, un fondo para mudar, porque tengo un fondo de 15 litros que Se le hace se me hace poco. poco y la cocina es chica. Necesitaba comprarme una cocina. Por eso había postulado para en Fossi. Entonces, y es harto lo, cuando hay que hacer harto, cuesta, porque a veces hay que hacerlo en dos veces, en dos fondos, o en dos fondos chicas, o dos fondos, o repetirlo dos veces otra vez, pero cuesta más.